¿Qué tal? Estamos. Buenas, Ganímedes. Buenas, No Stop Break. Buenas, Alex. Buenas, Fran. Buenas, Tispar. Vi una publicación en Facebook que mencionó Outlast 3. ¿Outlast 3? ¿No estaba ya confirmado el Outlast 3? O sea, no he jugado ninguno ni sigo el. Me gustaría algún día jugarlos. El buen lag, sí, seguimos igual, ¿no? El portátil es el mismo. Así que ya sabéis, si hay algún momento lag. Pero mucho. Cispa, gracias por la suscripción. Enhorabuena por el quitón de oro. Con Twitch Prime, aprovechando las suscripciones gratis. Muchas gracias. Por fin llego en otros directos. No llegué al de Sans en Smash ni al siguiente. No pasa nada. Para eso están. Cada uno, para volver a verlos. Dejo el Prime y me voy guapo. Nada, hombre, una pena, pero muchas gracias, joder. Sálvate los spoilers de Espada y Escudo. Ya he visto que ha debido filtrarse algo. O sea, me aprecio ver Splays hablando de las evoluciones de los iniciales y prefiero no verlas. Pero no verlas nada de nada de nada. ¿Has jugado a muchos juegos spooky? No, ya os he dicho a veces que soy bastante cagao para esas cosas. Entonces, no. He jugado Amnesia, aunque no me lo terminé de pasar, me lo quiero pasar porque quiero hacer un vídeo sobre Amnesia. Y más juegos spooky. Es que he jugado Resident Evil 4, pero ese. O 5. Creo que era el 5, el que era en África. Pero ese no es. No es spooky. Buenas noches. Ya sé que son las 6 y 16, pero me gusta decir buenas noches. Ahí en España son las 6 y 16, aquí son las 11 y 16. Así que. Ni una ni otra. Pero eso, en general no soy muy de. Joder, otra vez. Vale, 20% de fotogramas perdidos. Pues se ha apagado. A ver, voy a cerrar el Twitter. Voy a cerrar el Twitter. El panel de emisión no lo puedo cerrar. Y evidentemente YouTube tampoco, porque tenemos la musiquita. Que no puedo cerrar más cosas. Wolo, ves Pokémon de Galar. A mí de Pokémon, o sea, de momento los que han enseñado me han gustado bastante, en general. Yo creo que el que más me ha gustado ha sido Corviknight. A mí Corviknight. Yo me quedaría comprar la Mega Man Legacy Collection 1 más 2 para la Switch. No he jugado a ningún Mega Man tampoco. Aquí son las 7 y 17. Recuerdo el cambio de hora. Ah, es verdad. Espera, a ver. No tengo el móvil por aquí. Un momento, voy a poner el móvil. Ya de paso. Cierto. Las 7 y 18. No, no, sí. En el móvil tengo puesta la hora de España y la hora de aquí. Que bueno, se puso sola, pero vamos, ahí está. Con el fondo de Zelda. Y es por eso que sigo sin saber tu opinión sobre Sans. Básicamente mi opinión sobre el tema del traje de Sans era que me mola mucho,
Me parece súper guay. Solamente me parecería mal si es lo único que meten de Undertale. Y ya está. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estudiando duro. Soul Hunter, gracias por el follow. En Portugal. Ah, es verdad que estamos ahora en Portugal, cierto. Al menos el Resident Evil 5 y 6 son más shooters. Jugué el 5, pero sí estaba dañado. Y leí que mencionaban que eran más shooters que de miedo. Sí, o sea, el 5 no era muy de miedo. Es el único Resident Evil que he jugado. No, no me lo pude terminar. Lo estaba jugando con un amigo en mi pueblo, me acuerdo. Y no me lo pude terminar porque había un bug en el boss final que había que mover una roca o algo y no podíamos moverla. Pero porque buscamos guías de cómo se movía y no, no, que creo que tenían que interaccionar los dos jugadores o algo así y no nos funcionaba. 1.18 en Colombia. ¿Qué es esa polémica con el tal Death Stranding? Polémica. A ver, yo tampoco creo que sea polémica. Simplemente es que el juego es lo que se esperaba. Que no es un juego típico de tiros al uso. Entonces, un poco lo que se esperaba. Que fuese un juego más de tema exploración. Que fuese un juego más lento. Y un poco eso, no sé. A ver, han salido las primeras reviews. Habrá que ver el juego. Le tengo ganas. Porque tu cabello es tan perfecto. Me acabo de duchar, por eso estoy un poco así que no me he secado del todo. Pero sí, me acabo de duchar. La hora de España está arriba. No, tengo la hora de España a la izquierda, el predeterminado, y la itinerancia es la de Estados Unidos. Oye, me mola mucho este vídeo de música de Pokémon. ¿Qué tal la vida? ¿Bien? Esta semana precisamente la tengo más despejada. He tenido un examen de Environment Modeling que tenía que hacer un blog mes. Y sigo con el juego, el de zombies. Y he tenido un examen de programación gráfica que ha ido, creo que, bastante bien. Esta semana estoy un poco más relajado. Espera, voy a cerrar la puerta. Tampoco quiero que entre así nadie de golpe. A ver, hace un directo jugando juegos de terror. Hace tiempo jugué en directo a la Amnesia y al Until Dawn, aunque no terminé ninguno de los dos. En el Amnesia me atasqué y en el Until Dawn simplemente no. Creo que justo hubo una temporada que no hice directo y lo dejé un poco de lado. Ojalá un traje de Undying para Espadachín. Sí, a ver, me gustaría que metiesen más cosas. Me gustaría un personaje, al menos, de Undertale para Smash. Evidentemente Sans no, porque ya han metido el traje, aunque podrían. ¿Has visto lo del luchador que entró con Megalovania disfrazado de Sans a un combate? Es el mismo que entró con Hobbs. Sí, lo he visto, lo he visto. Toby Fox este año está en boca de todo Cristo. Yo llegué al boss final con mi hermanito, pero no lo vencimos. A mí me pasó lo del bug de la roca. Ah, no me pasó lo del. Pero sí que me vi una parte donde se va colgando y tengo que buscar cuadrado muy rápido. Yo a mí eso, o sea, la roca no se movía. Se supone que. Es que eso, no me acuerdo porque fue hace ya bastantes años. Pero yo creo que teníamos que interaccionar los dos y por mucho que lo hacíamos no ocurría nada. Así que no pudimos pasárnoslo. Yo tenía un examen de física. Por fin terminé de ducharme, pues como yo, recién duchado. Estamos todos limpios aquí, no, no huele a otaku. Yo esta semana he tenido solo 4 días de clase y en esos 4 días 5 exámenes, hostia. Se nota que estamos en época de exámenes de mediado de semestre o de trimestre. Me gustaría que jugase a Dead Space en directo. No lo tengo, tendría que comprármelo, pero vamos, es una saga que también me llama, así que en principio cuando vuelva a Españita no tendría por qué haber problema para eso. Nintendo no tiene los huevos de meter un indie jugable. A ver, no estamos hablando de cualquier indie, estamos hablando de Undertale. Precisamente hoy ha salido que por quien no lo sepa, que Toby Fox ha compuesto una pieza de música para Pokémon Espada y Escudo. Eso no se hace con cualquier indie. Y menos con cualquier desarrollador. O sea, si hay un juego que pueda hacerlo, es Undertale, yo creo. Yo todavía no me baño. Bueno, pero tienes un guitón de oro, así que no pasa nada. O sea, si hay un juego que realmente podría romper esa regla no escrita, ¿no? De indies no juegan, que bueno, tampoco lo sé porque no me sé todos los personajes del Smash, sería Undertale.
La saga de Death Space tiene mucho lore y sé que me va eso. Sí me va. Me quiero comprar mejor una para Switch. No hace mucha ilusión porque son mensajes fuertes. Pues pídatelos. Bueno, no sé cuánto estarán. Pero bueno, eso. Ahora estamos con muchos lanzamientos tochillos. Yo en principio aquí el único que voy a poder jugar es al Pokémon, que es el que reservado, o sea, reservado ya. Y me debería llegar el... Espero que el 15. Que es dentro de 2 semanitas. Que es cuando sale el Pokémon, vamos. Pero no sé, o sea... A ver, siendo Amazon y teniendo el Prime y tal, en principio debería ir bien. Por cierto, Twitch Prime gratis si tenéis Amazon Prime y suscripción gratis y eso. Lo único malo de Death Space es que si no recuerdo mal, la saga está muerta. Sí, creo que eran 3 juegos, ¿no? Y ya. No estoy seguro. O la representación de Hollow Knight y Minecraft. Yo el Minecraft... Yo creo que algo de Minecraft va a haber, fijo. Yo creo que un personaje de Minecraft va a haber. Y evidentemente sería Steve, supongo. No creo que metan, yo qué sé, a un Enderman. Oye, pues molaría la hostia. Oye, Enderman de personaje jugable, yo lo compro, ¿eh? Undertale es la hostia, lo es. No deja de ser indie. Si no meten un Undertale ni Shovel Knight de jugables, es que no tienen cojones. Si no meten a Undertale, afirmo que nunca meterán a ningún indie. Pero yo creo que Undertale tiene potencial. Ojalá Ricardo mil horas más. ¿Qué más juegos hay? Bueno, eso estaba Death Stranding. The Last of Us lo han retrasado. Es que yo creo que está ahora este mes, ¿no? Que es Death Stranding y Pokémon. No sé si hay alguno más este año. Así tocho. Y 5 juegos y 2 DLCs. Hostia, yo pensaba que eran 3 juegos. 5, madre mía. Es que al final sé menos. Y luego ya tenemos marzo, ¿no? No, febrero. Al final Cyberpunk se retrasó, no se retrasó. Porque sé que entre febrero y marzo salen Cyberpunk, Doom, Animal Crossing y The Last of Us 2. No sé si hay alguno más, así. A Frizz como personaje jugable, viva la... No, Frizz ni de coña. Es el personaje que menos les daría juego para un luchador, serían eso. Yo votaría por Muffet, a lo mejor. O Papyrus. Ha empezado a caer uno aquí de repente que flipas, ¿verdad? Tormenta. Yo aquí no me ha llovido ni un día. Llevo casi, bueno, 2 meses y algo aquí y no ha llovido ni un día. ¿Cómo ves la PS4, la más vendida de la historia? ¿Crees que se lo merece? A ver, es que merecérselo, si lo consigues, lo merecerá. A ver, la PlayStation 4 tiene un muy buen catálogo, tiene unos muy buenos exclusivos. Ahora mismo está bastante barata, con ofertas bastante buenas. Y puedes jugar a casi todo de Play 2 y de Play... Bueno, sí, de Play 2 sobre todo. Y hay muchos remakes o remasters de Play 3... Entonces, bueno, no es mi consola favorita, pero la verdad es que me parece una muy buena consola. Así que si consigues superar a PlayStation 2 y ser la consola de sobremesa más vendida de la historia, será porque se la ha ganado. Pero eso, espero que la PlayStation 5 tenga retrocompatibilidad y podamos aprovechar eso. Porque con PlayStation 4 ha habido muchos juegos que se han porteado o remasterizado para PlayStation 4. Y si ahora hacen retrocompatible, aunque sea solo con la Play 4, la PlayStation 5, eso que nos llevamos. Son 3 originales, otro que es un spin-off y otro de móvil. Ah, vale. O sea, son 3 principales, vale. Tú te pedirías, Sekiro Dark Souls 3, importante para Navidad. Hombre, pues no son mi estilo de juegos, así que no sé qué decirte. Si has jugado a los otros 2 Dark Souls, supongo que Dark Souls 3, y si no, pues el Sekiro. Pero vamos, que yo no soy muy de... no he jugado a ninguno. Bueno, sí los he jugado, un poquitín, pero nunca he tenido ninguno. Me gustaría jugarlos también. Menos mal que sale Pokémon, mi Switch lleva comiendo polvo desde Let's Go. Bueno, ha salido el Luigi's Mansion, que entiendo que tampoco es un juego para todo el mundo. Y... siempre tienes indies, en Switch siempre hay indies. El bueno de Papyrus. Papyrus me molaría como personaje jugable. Yo quiero a Gaster en Smash. A Gaster ni de coña, pero sí. A ver, molaría también. A ver, molaría cualquier, casi cualquier personaje de Undertale.
Pero Gastar ni de coña. ¿Te imaginas? Vale, Alphys no. Alphys sí que no. Alphys me niego a que esté como. Y mira que a mí Alphys me gusta, ¿eh? No sé cómo la gente está de. Ah, este personaje es un pesado porque tiene que ser un pesado malísimo. Personaje horrible, malísimo. Es como, ¿qué cojones? Si el personaje quieren que sea así, pues es que está bien hecho. Pero no, Alphys sería la única. Metatron molaría también. Undyne, evidentemente. Undyne pegaría un montón. Ya se dijo que iba a tener retrocompatibilidad. Se supone que sí. Pero nunca sé. Nunca. Hasta que no salga la consola y tenga la retrocompatibilidad, yo no me fío. Porque eso también son cosas que se dicen siempre. Pero por mucho que se diga por parte de Sony, que no sé si realmente ha sido algo oficial, pero creo que medio sí. O sea, porque por ejemplo, también habían dicho que Sony había registrado la patente de un sistema de retrocompatibilidad entre PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1. O hasta PlayStation 2, no me acuerdo. Y suena muy bonito, pero creo que es mentira. O sea, y se supone que es registrada la patente. O sea, que es algo oficial. Pero vamos, que PlayStation 3 tenía. Sé que hubo algo de PlayStation 3 con los discos, que tenían un montón de problemas de cara a luego, por ejemplo, a tener la retrocompatibilidad con PlayStation 4. Y por eso, por ejemplo, PlayStation 4 puede emular juegos de PlayStation 2, pero no puede hacer casi nada con juegos de PlayStation 3, porque había movidas raras de por ahí. Así que yo, con que la PlayStation 5 tenga la retrocompatibilidad... Voy a tener la música, que me estoy rayando. Con que la PlayStation 5 tenga retrocompatibilidad con la PlayStation 4, yo doy gracias ya. Están viendo si también aplicar la PlayStation 2 y PlayStation 3. Bueno, lo que he dicho. ¿Qué opinas de Mami Cabrita? No. Toriel podría ser, pero la veo más como un ayudante. No la veo como un personaje. Vería casi más a Asgore, yo creo, como personaje de como luchador, vamos. Si te piensas comprar los Death Space, los van a volver a poner en Steam. A ver, de momento no lo pienso, porque tengo un montonazo de juegos. Tengo aquí como 6 juegos de Switch que no he tocado todavía y que me tengo que pasar. Y de PlayStation 4 tengo unos cuantos más. ¿Qué opinas de 1444? Pues no sé de qué me hablas. Buenas, Murky. ¿Qué es más posible, un Sly nuevo o un Jack 4? A ver, es más posible un Sly nuevo por el simple hecho de que ya no lo tiene Super Sucker Punch, lo tiene Anzaru, no me acuerdo, el que era un mono. Y evidentemente dejaron el Sly 4 abierto, el final abierto, el secreto, para un Sly 5, o sea, es evidente que lo dejaron por un Sly 5. Pero como no vendió bien, yo creo que está canceladísimo. Así que es más probable un Sly 5 que un Jack 4, evidentemente, porque Naughty Dog pasa de Jack. Pero no va. Tiene pinta de que no vamos a tener ni Sly 5 ni Sly 4. Y los dos deberían existir. A mí, dejando de lado los indies, me molaría que Square se dejase estupideces y tuviéramos como mínimo más temas y espíritus de Final Fantasy. Por ahora solo tenemos dos en cada línea y espíritus solo son Clouds. Yo es que no he jugado a Final Fantasy, así que me la suda bastante. Pero sí pensaba que tendría más cosas. El que más juego da jugablemente es Sans, con los Blasts. Sí, a ver, evidentemente el pináculo del posible personaje de Undertale en plan el top tier, ¿no? De personajes de Undertale en Smash, evidentemente la S es Sans, seguramente. Y luego la A pueden ser Undyne, puede ser Metatron, puede ser Muffet, puede ser... Sí, yo creo que esos tres. Y luego ya puede estar Asgore. Yo qué sé, incluso un Abstablook, a lo mejor, aunque en Abstablook también lo veo más como espíritu. Vamos, como ayudante. Una lluvia de fuego de Mami Cabra como ayudante. Sephiroth para Smash, es uno de mis sueños húmedos. Queda 9 en el Smash Bowl de Japón. Ah, quedó 9. Jack 3 también tiene final abierto. Sí, pero tiene final abierto. A ver, lo he dicho. O sea, tanto Sly 5 como Jack 4 deberían existir, porque son necesarios para la propia saga del videojuego. Pero el tema de Jack 3 es que Naughty Dog pasó de Jack 3 hace un montón de tiempo, y de hecho está Jack X ahí en el medio, para tocar las narices,
Y Sly 5, sin embargo, el último juego, que es Sly 4, que, es di que directamente es de otra compañía, ni siquiera es de Sucker Punch, está hecho para un Sly 5. Pero no va a suceder, seguramente. Me acuerdo que he empezado 4 partidas de Final Fantasy 1 y no completé ninguna. En una no sabía dónde ir. ¿Y la estatua del paraguas dónde está? La estatua del paraguas... Como espíritu también podría ser, ¿eh? Yo la veo como espíritu. A lo mejor Naughty Dog, después de acabar The Last of Us 2, hace ya 4. Pero que hagan seguro... Sí, no... Naughty Dog no va a tocar otra vez la saga de Jak and Daxter. No lo va a hacer. O sea, es que... Yo creo que están hasta los cojones de ella. O sea, entre que Jak 3 terminó mal y el desarrollo fue horrible... Que Jak 4 lo debieron intentar, pero se quedó a medias y lo cancelaron. Y que pasó un montón de años. Si es que eso, o sea, hasta la propia Naughty Dog, con el tema de Limited Run, pensaban que no iban a vender una mierda a las coleccionistas de Jak and Daxter. O sea, y se agotaban en segundos. O sea, es que... O sea, daos cuenta de que Naughty Dog realmente tiene ahí una saga o una IP que piensa que es una mierda, al menos actualmente. ¿Y qué pasa de ella? Entonces no va a haber... Yo creo que no va a haber ya 4. Vamos, ni de coña. Al menos no por parte de Naughty Dog. Aparte de que con Sans se puede aprovechar el meme de Sans. Ya lo han aprovechado con el traje, pero sí. Si meten a Metaton y no lo meten en su forma fabulosa, sería bastante... Pueden meter las dos, por eso. Con Metaton pueden jugar mucho, con ambas. ¿Has probado Blasphemous o Death Cells? Me molaría algún vídeo de... Buen Yu explicando la historia. Dead Cells no, y Dead Cells lo conozco, pero no tenía pensado jugarlo. Pero Blasphemous, cuando vuelva a España, seguramente lo juegue. Estoy esperando a que lo arreglen un poco más en Switch seguramente le dé. Y si veo que es interesante la historia o que realmente entiendo, porque, hombre, habla mucho de folclore español y de Semana Santa y tal, y eso no manejo. Pero bueno, si veo que es interesante, podría. Temi. Oye, Temi enfadado. Ojo. Todo el mundo dice Sakurai, ¿para cuándo Sans en Smash? Pero nadie dice Sakurai. Sakurai no está bien, Sakurai está hasta los cojones. Pero vamos, pero eso se sabe desde hace mucho tiempo. Que está hasta los cojones. Como personaje trola, los bichos. Mira, pues ahí sí. Eso sí. Mira, Murky sabrá más que yo de tema Smash, porque Murky se le ha dado el Smash. Una estampita de Temis. Buenas, Pinglot. Le pagas la uni y te viene Bopi su ejército. Entonces, si pura casualidad llegaran a revivir, ¿sería un reboot o seguirán donde se quedan? Yo supongo que si volviesen a recuperar la saga de Jak and Daxter sería un reboot, seguramente. No creo que siguiesen. O sea, sería distinto la de Ratchet. La de Ratchet han hecho el reboot, pero espero que sigan con la principal. Pero con Jak no. Con Jak apostaría más por el reboot y fuera, seguramente. Ojalá, sí. Ojalá tener un reboot de Jak and Daxter. Les ayudaría también a arreglar un montón de cosas, pero tampoco sé si les sabrían llevarlo bien ahora. Mucha gente de esa época ya no está en Naughty Dog. Hay gente mejor, o no. Es que mira que es fácil crear Stray Jack 4 y suenan tan imbéciles que no saben qué hacer. A ver, es fácil para nosotros, que realmente tampoco estamos metiendo duro ahí, pero yo entiendo perfectamente que para ellos Jack 4 fuese algo muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer bien y muy difícil de contentar a la gente. Entonces, bueno, ¿lo comparto? No, pero lo entiendo. Feliz Halloween, gracias. No me moví de casa, pero gracias. La gente aquí se largó de fiesta. A una fiesta de disfraces. Pero yo no tenía disfraces y la verdad es que ayer tenía ganas de estar tirado. Eso, tengo como esta próxima semana bastante relajada. Tenía ganas de estar tirado, viendo vídeos de YouTube. Si eso, hacer algo yo en el jueguito que tengo y ya está. Cuando te das cuenta de que a Metaton le ganas tirando guisantes. Si te vais a Delta Run antes de que salga el segundo DLC pack y vende muchísimo en Switch, hay posibilidad. No. Tú, Delta Run te digo yo que antes de 2022 no sale. 2021, antes de 2021-2022, imposible que salga. Vamos, me podría apostar lo que fuese. Imposible. Sakurai tiene un trastorno compulsivo que se basa en hacer personajes del cielo para Smash. Si hiciesen un reboot de Jak, que le hiciesen como de los artes conceptuales que salieron del cancelado Jak 4.
Sí, molaría un montón que hiciesen un reboot con unos gráficos en plan cel-shading a lo, yo qué sé, eso, al Jak 4 que vimos, al Legend of Zelda, el Breath of the Wild, o algo así. Molaría mucho que ese... Pero es que volvemos al tema de que Naughty Dog, la Naughty Dog de 2019 no se parece en nada a la Naughty Dog de 2000... ¿De qué año es Jak 3? 2000... No sé qué año está. ¿2006? Jak 3. 2004. Es que ya no... Es que es bien posible que Naughty Dog se ponga a hacer un Jak. Es que ya sus intereses no son los mismos. A partir de The Last of Us, yo creo, sobre todo, Jak yo creo que lo ven como una IP más para niños, o más para... más eso, más... menos cinematográfica que lo que buscan ellos ahora mismo. Y no creo que su objetivo fuese adaptar Jak a esa nueva tendencia de Naughty Dog, ¿sabes? Sino que seguramente eso sería una nueva IP. Incluso si hacen algo de estilo Jak, sería una nueva IP, yo creo. Aquí en México ya está empezando el Día de los Muertos. Ah, es verdad que tenéis... Vosotros lo lleváis distinto, que hacéis un montonazo de tiempo, ¿no? Como todo el mes, creo. En Halloween jugué Minecraft con amigos después de salir del colegio. Entonces viste los enemigos con las calabazas en la cabeza. Que yo también los he visto. Viltarum tiene pinta de que sale para 2030. Nada, 2020. O sea, el juego es en 2020X, así que 2020 y. Yo eso, yo digo que antes de 2022, no, imposible. Yo pensaba que esto era un directo de Pokémon. Bueno, es un directo de lo que se vaya comentando, es de todo. Como todos los directos. Vamos charlando y se puede hablar de lo que sea. A veces es de Pokémon, muchas veces, y a veces es de lo que surja. Yo tengo una tradición de Halloween de cosplayarme con cinturones y chaqueta negra de Sephiroth y maratón de juegos de Kirby. Un personaje interesante, ¿no? Para Halloween. Pero bien. Ayer vi una lista de las 50 películas más... 50 películas clásicas para Halloween. Y había algunas que es que no tenían nada que ver con Halloween. Estaban, por ejemplo, Harry Potter. Y se me van, a ver. ¿Harry Potter qué cojones tiene que ver con Halloween? Más para niños. Ja, Jack Oscuro es muy edgy. Sí, pues sí, está en la época de edgy, pero eso, no creo que lo vean a la altura de un The Last of Us o de un Uncharted. Ellos mismos, ¿eh? No creo que lo. Deltarune ponía que era 2020X, sería el final. No, era en el manual que te dejaba Ralsei, que creo que estaba en los archivos del juego, está firmado en 2020X. O sea que no se ve durante el juego, pero está ahí. Yo no sé por qué soy un mierdas, pero sí. Os confirmo que Deltarune transcurre en 2020X. Irónicamente, Jak fue el antes y después para juegos Uncharted. Sí, a ver, la evolución de Naughty Dog es súper fácil de ver. O sea, tú vas jugando Crash, luego juegas Jak and Daxter, luego juegas Uncharted y luego juegas The Last of Us. Y es muy fácil ver la evolución de Naughty Dog desde cómo han ido manteniendo elementos, cómo los han ido cambiando y cómo cada vez se han hecho más cinematográficos. Básicamente. Hace un par de días estuve viendo a Lynx, que estaba en directo jugando al Spyro. Y también se ve un montón, o sea, mira que es el remake, que es de Toys for Bob, ni siquiera es ya de Insomniac, pero bueno, es el remake del juego de Insomniac. Y veo un montón de cosas que digo, hostia, si me cambias el sprite de Spyro por el de Ratchet, me cuadra perfectamente, tanto la distancia de saltos, como cómo se recogen ciertas cosas, cómo se comportan ciertas mecánicas del juego, son muy Insomniac. Y también se ve un poco en el Spider-Man. El Spider-Man creo que fue de los primeros tweets que puse sobre el Spider-Man, es cómo se nota que este juego es de Insomniac. Entonces, es así. Sí, o sea, Jak fue. Yo creo que fue el primer intento de eso. Es el primer juego que tiene realmente cinemáticas que dices, puedes hacer una peli con esto. ¿Qué juegos indies estás esperando? Ahora mismo creo que ninguno. Así que me. Aparte de Deltarune, ¿no? Creo que ninguno. Porque antes estaría esperando Blasphemous, que es a ver si lo juego. Y yo creo que ahora no estoy esperando ninguno, así en concreto, ¿no? Más para niños, la mayoría de los que esperan la secuela ya van a la uni o están acabando los estudios. Que no os digo que no, pero que
que Naughty Dog no creo que aprecie al mismo nivel de seriedad la saga Jak and Daxter que la que eso que Uncharted o que The Last of Us o que la próxima IP que hagan. Es igual que Pokémon, o sea, vale, Pokémon ahora mismo gran parte del fandom pues eso ya será mayor de edad o como mínimo, pero aún así sí, la saga sigue siendo lo que era en su momento, como lo que fue concebida en su momento. Para mal o para bien. Yo iré disfrazado de Ash a una fiesta el sábado, a ver si ahora que ganó la liga ya puedo. Bueno, solo vas a tardar 20 años, así que. Eso es un buen promedio, es un buen promedio. Harry Potter es más raro que ver una película Krampus que toca la Navidad en mitad de octubre. Bueno, pero Krampus tiene el. Krampus va un poco. Es un poco de miedo, ¿no? O sea, porque, a ver, sé que hablé de ella en mi vídeo del Krampus y tal, de Don't Starve. Y la peli era un poco como de miedo, aunque sea de Navidad. Entonces, bueno, podría medio entenderlo. O sea, yo una película de Halloween. Yo que sé, hay muchas películas de Halloween que son típicas de Halloween y realmente no transcurren en Halloween ni nada. Simplemente es que dan miedo. Pero eso, pero Harry Potter ni transcurre en Halloween ni da miedo ni nada. Son unos niños que pasan. Que hacen magia y pasan todo. O sea, no sé, lo único que se me ocurre es eso, en plan que sea de magia, pero es que es en plan de. No sé, un poco estrecha ahí la. Ya hace un par de años tenía tradición de quedarme con mis amigos y ver películas de tiburones. Sharknado, el tiburón 2, 3 y 5 cabezas, el tiburón fantasma, super tiburón versus mega calamar. Madre mía, tiene pinta de que era una jornada de calidad cinematográfica. ¿Quién crees que es el héroe más representativo de DC y de Marvel? Vamos, ¿quién es la cara de la respectiva de cada empresa? De DC yo creo que está claro que está entre Superman y Batman. Y yo te diría que aunque Batman, o sea, que Superman puede que sea más popular o más conocido, yo creo que actualmente Batman es más cara de DC. Y de Marvel creo que. A ver, creo que estaría entre Spider-Man y Iron Man. Y ahora mismo diría que Iron Man. Aunque yo creo que. Bueno, no, yo creo que Spider-Man. Spider-Man. El hombre araña. Así que eso, yo diría que Batman y Spider-Man. Yo estoy esperando noticias de Silk Song. Yo me tengo que jugar. Hollow Knight, lo tengo aquí. Me lo tengo que jugar todavía. ¿Endgame te pareció muy fanservice? Sí, lo es. Toda la película es fanservice, básicamente todo el concepto de la película de viajar al pasado y luchar en otras películas y de interaccionar con otras películas anteriores y cómo es un homenaje en el fondo a estos 10 años de. A estos. Sí, bueno, a esos 10 años de universo cinematográfico de Marvel. Sí, es fanservice. Pero no es necesariamente fanservice malo. Pero es fanservice. No sé tú, pero a mí me dices Leviosa y me cago. Tengo muchas ganas de jugarme otra vez los Harry Potter de PlayStation 2 y no estoy de coña. O sea, últimamente he estado viendo vídeos de Call Me Kevin, que es un youtuber irlandés, creo, que es súper divertido. O sea, yo creo que es maravilloso. Sus vídeos de role-playing en servers online, de Harry Potter, de Star Wars o GTA, deberían ser patrimonio de la humanidad. Y tiene algunos vídeos, o sea, su canal creo que tiene mucho de Harry Potter. Aunque vamos, lo que hace es el imbécil entre los juegos. Y ha jugado a los de PlayStation 2 y PC, vamos, los de esa época. Y hostia, es que les tengo mucho. O sea, yo los recuerdo como juegos decentes, aunque fuesen basados en una película. En plan, tenías todo Marvel. Todo Hogwarts para ti, ibas explorando distintos. Y los tengo, porque de pequeño es que fue en MediaMarkt, me acuerdo. Y no sé si era la colección, o directamente era uno y me venían los tres discos. No, no sé por qué. Y les tengo un buen recuerdo y me gustaría volver a jugarlos. Así que cuando vuelva a Españita, a lo mejor me meto, que son cortitos, a lo mejor me meto un vicio y me los paso. Pero a mitad de octubre, quizás si al menos fuera como ayer, pero ver lo que. Ya, eso no sé. El significado de la película del Krampus es que no hay mayor regalo a la Navidad que estar con tus seres queridos y comértelos. Eso es mal karma, ¿eh? Eso es mal karma. Spider-Man es la cara de Marvel, Iron Man es la del UCM. Vale, sí, es exacto.
Es que yo estaba buscando más como una mezcla de ambos, pero sí, o sea, de los cómics es Spider-Man y del UCM es Iron Man, correcto. Para ti, siendo objetivo, ¿cuál es la mejor película de superhéroes? Voy a quedarme con dos, porque además son de estilo diferente, pero yo diría que Infinity War y Spider-Man Into the Spider-Verse. Yo creo que son las dos mejores películas de superhéroes. Eso, cada una es distinta y una es de animación y juega con otras cosas y es más estilo cómic y tal, pero yo creo que me quedaría con esas dos. Yo creo que son las, al menos de estos últimos años, creo que son las mejores y bien a gusto. Yo pensaba que dije el Capitán América, no, no. O sea, Capitán América estaría ahí con Iron Man, pero vamos, me parece que Robert Downey Jr. ha sido la cara de estos últimos años de superhéroes. Evidentemente Iron Man. El del Príncipe Mestizo era un pepino. Yo solo he jugado los tres primeros, así que no, no sé. Buenas horas. Eso, y yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo el tercero, yo creo. Del tercero y el segundo. Yo pensé que dirías Spider-Man 2 y el Caballero Oscuro. A ver, a mí la trilogía original de Tobey Maguire me gusta, pero me parece peor que la de Tom Holland. Y aún así, la de Tom Holland no me parecen las mejores películas de superhéroes que hay. Y El Caballero Oscuro me los he visto y me parecen muy buenas, pero es que lo que tiene Infinity War y lo que tiene Into the Spider-Verse no creo que lo tenga ninguna otra. Me acuerdo que de niño, 7 años, jugué un emulador de GBA, un juego RP. Lo he jugado. De Harry Potter. Pero no terminé porque había un bug en el juego que cerraba los 20 minutos más o menos. 5 años después del juego y me pareció ultra corto. Lo he jugado porque lo tenía una. A ver, yo de pequeño, ¿vale? Cuando estaba en plan. Antes de primaria. Yo jugaba después del comedor. Vale, yo iba al comedor. Porque mis padres trabajaban. Y en el comedor, en el recreo, yo jugaba con unos chicos que eran mayores que yo. O sea, yo tendría. Yo qué sé, 5 años y ellos, o sea, yo estaba, pues eso, en infantil y ellos estaban como en sexto de primaria, ¿vale? O sea, me sacaban bastantes años, la verdad. No, pero yo jugaba, no sé, la verdad es que no sé por qué, pero yo jugaba con ellos. Y uno de ellos tenía la Game Boy y me acuerdo que me dejaba juegos y me dejó ese Harry Potter, y es que además lo tengo aquí grabado en mi cabeza, nunca lo he jugado, quiero volver a jugarlo, eso lo quiero jugar. Y también me dejó el Oracle of Seasons, creo. Y lo jugué un poquito. Y me acuerdo que el que más me dejaba era el. Eso, era el de Harry Potter. Y me acuerdo que se lo tuve que devolver y le dije, oye, ¿y por qué no repites? Y lo dejas el año que viene también. Y yo como, a ver, pero es que. O sea, yo tendría aquí 5 años, 6. Y me decía, a ver, es que si repito, mis padres se enfadarían mucho conmigo, así que no puedo. No puedo repetir para dejarte el juego. Así que nunca me lo pasé. Pero sí, lo tengo muy en mi memoria ese juego. Ahora quiero jugarlo. Hasta este año, como no había juegos buenos que me interesaban, me dedicaba a recolectar juegos de mi infancia: Mega Man, Final Fantasy VI, los juegos de la forma de la DS. El Transformers de la DS también lo jugué, aunque se lo jugué pirata. Bueno, yo el año pasado me compré el Metal Arms de PlayStation 2, que es un juegazo. Ojalá, un remake de ese, ojalá. Porque ese juego necesita un remake. Es muy bueno. O sea, si no lo habéis jugado y tenéis una PlayStation 2, os lo recomiendo. O una GameCube. Os lo recomiendo. Pero necesita un remake. Necesita un remake para los controles, para la cámara, para cómo se ve en general. Necesita un remake. Te van a crucificar por decir eso. De que las de Toby son peores que las de Tom. A mí es que Tom Holland me parece mucho mejor Spider-Man que. Para los latinos, voy a decir Spider-Man, ¿vale? O sea, sé que en las últimas pelis ya dicen Spider-Man, pero yo en mi mente, yo nací con Spider-Man y moriré con Spider-Man. La calidad del UCM es totalmente distinta. Tom Holland no me da cringe. Mira que Tobey Maguire me gusta, ¿vale? Y las pelis me gustan, pero to eso, Tom Holland no me da cringe. Es que, eso, nos vimos el otro día en clase de arte, la de la tormenta de hielo, que también está Tobey Maguire, y es que también da cringe. Es que ese pavo es muy entrañable, pero da cringe. Entonces no terminas de conectar, vamos, al menos para mí.
Y eso que me parecen mejores, simplemente me parecen mejores. Y bueno, de Andrew Garfield ya no hablamos, ¿no? Digo, la estaban echando otro día en la cafetería. Y vi un cachito. ¿Cómo te atreves, Gary? ¿Te gustan más películas de Spider-Man? Yo me llevo bien con los emuladores, ni con nada de PC en general. Ya, yo los emuladores me pasé el Miniscape en emulador porque perdí el juego. Yo tenía el original y lo perdí. Entonces pensé que me lo pasé en emulador muchos años después, cuando descubrí los emuladores. Pero sí, yo tampoco soy muy fan de emulador. O sea, no sé, como que no aprecio igual el juego. Ni lo vivo igual en... Pero sé que original complicado. Porque como además Nintendo no es muy fan de tema preservar sus juegos bien. O vamos, Nintendo en general, cualquier compañía actual. Yo hace poco me puse a jugar The Simpsons Hit and Run. Ahora que me acuerdo, el director preguntó si los fans queríamos remake. Sí, para el E3. Se supone que para el E3 a lo mejor anunciaban un remake del Hit and Run, pero nunca lo hicieron. Sí, el Hit and Run también era un buen juegazo. También lo tengo para Play 2. Buen juegazo. El Hombre Araña. Hostia, es que el Hombre Araña también es muy el Hombre Araña. Y tampoco me sale decirlo. Yo no puedo hablar porque me gusta Amazing Spider-Man 2. Yo es que me vi la primera en el cine, además. No me gustó nada. Me parece muy mala. Y ya la segunda ni siquiera me la he visto. Me la tendré que ver algún día, pero ni siquiera me la he visto. Gianni Mika, gracias por el follow. Por lo menos todos estamos de acuerdo en que la mejor versión de Spider-Man es la de Into the Spider-Verse. A ver, es que Into the Spider-Verse ya no solamente sea Susunija, eso creo que es de YouTube. No estoy seguro. O estás aquí en el... Si estás aquí en el chat de Twitch, es que escribe, porque es que ese GIF no sé si era de YouTube o era de Twitch. Es que eso, Into the Spider-Verse, es que además al ser animación y es que está genial hecha, entonces es que me parece la mejor de todas. O sea, de todos los, si tuviese que elegir una como la mejor de superhéroes, Into the Spider-Verse. Pero vamos, bien a gusto. Yo me acuerdo que de niño me veía una serie animada de Spider-Man cuando regresaba del colegio mientras almorzaba y me moría triste la muerte de Mary. El Peter de Tom tiene como un potencial tremendo de crecer como personaje. Lástima que con todo lo de Marvel Sony no tiene pinta. No, ya lo tienen otra vez. Claro, a ver, yo entiendo la crítica a que el Peter Parker de Tom Holland es muy dependiente de Iron Man. Yo eso lo entiendo. Pero claro, lo estás diciendo del inicio de este personaje. Que es que básicamente es que nace de Iron Man. Pero eso no es malo, porque ahora se supone que es cuando vaya a salir él solo. Por cierto, cuánta luz, ¿no? Y es cuando realmente va a destacar él como el nuevo Iron Man. Entonces, claro, el tema era que si Sony nos lo cortaba, bueno, Sony y Disney, porque tanta culpa una como la otra. Si lo cortaban eso, evidentemente se iba a quedar como un Spider-Man que sabía poco. Porque eso, iba a quedar como un Spider-Man muy guay, muy bueno, muy chulo, pero muy dependiente de Iron Man. Y ahora, que era cuando... Uy, ¿por qué sale Steam? Vale. Y ahora que era cuando realmente él se iba a independizar y iba a ser realmente él el protagonista por sí mismo, nos lo iban a cortar. Pero no, no. Ya lo. Se supone que lo recuperaron. Bueno, pagaron lo que tuviesen que pagar, o yo qué sé. Y entonces se supone que ya que Tom Holland va a seguir en el MCU y que además podría ser que hiciese películas del universo de Sony. O sea, que podría estar en una de Venom. Pero vamos, eso ya es hablar por hablar. ¿Has visto Joker? Van a sacar una comedia de Harley Quinn o como se diga y me parece una oportunidad desesperada. Sí, creo que he visto Joker, sí. Fui a verla aquí, además. La vi en versión original. Sí que sí, he visto Joker. Y la de Harley Quinn, no sé. Harley Quinn, la verdad es que a mí es un personaje que no me llama. También es verdad que la única referencia que tengo de ese personaje es Escuadrón Suicida. Así que... Oye, esto lo voy a... Es que esta ventana nunca la toco. Espera, no, es aquí. Vale, creo que sí.
más oscuro, mejor. La primera es malísima, pero el Spider-Man de la segunda es como muy entretenido y el Peter mola. Es que, no sé, me la tendré que ver. Para Spider-Man Into the Spider-Verse 2, que esté en el 2099, tiene que estar así. Decían que, o sea, a ver, lo malo de Into the Spider-Verse es que no ha vendido muy bien. Yo creo que por el tema de ser de animación se ve un poco mal, ¿no? Esto. Bueno, a ver, tengo la webcam esta de mierda, pero parece como que se ha desenfocado. Y esto no lo puedo enfocar. Yo qué sé. El tema es que la Into the Spider-Verse no ha hecho mucho money, pero creo que sí, que estaban trabajando en la segunda. Ya el tema es que solo van a hacer Spider-Man 3 y una peli más de momento. No, creo que era más amplio el contrato, ¿eh? O sea, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que eran más películas. O sea, creo que eran Spider-Man 3, que dijeron hasta fecha. No sé si eran otras 3. Y luego que podía estar en el de Sony, o algo así. Que supongo que las 3 eran como las conjuntas, ¿no? Los nuevos Vengadores, o lo que sea. Te queremos, el bromas, el jajas. Vivimos en una sociedad de risas. En sociedad. Harley Quinn se suicida. No, en el Escuadrón suicida. Que es una peli muy mala. Muy mala. Es entretenida, ¿eh? Yo me la vi entera, pero vamos. Sin chicha ni limona. ¿Qué tal la última broma? ¿Qué te pareció el jocoso? Bien, me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, voy a ponerme aquí a Joaquín Fenicio. A Joaquín Fenicio. Parece esto promo o algo, ¿eh? Ojalá. ¿De quién es esta? Es de Warner Bros. Bueno, es de DC, pero Warner Bros. Pagadme la promo, cabrones. Me gustó mucho. O sea, me parece una película que realmente se queda contigo, te lleva, y eso, entiendo la polémica que hubo, entiendo que a lo mejor la película, sobre todo en el tema final, lo de demonizar un poquito más al Joker, como que no lo lleva muy bien, pero bueno, durante todo el resto de la película sí que es verdad que se le demuestra como alguien al que no se debería seguir, y realmente él tampoco hace tanto como para que le sigan, sino que es más un poco, yo creo, de la gente. Los que la habréis visto entenderéis de lo que hablo, pero me gustó, está muy guay, y eso, es diferente, es una película que realmente, si no fuese del Joker, si fuese de otro payaso que hace lo mismo, pegaría también. O sea, tiene referencias a Batman, sale Bruce Wayne por ahí, salen cosas de Batman, evidentemente, está en Gotham, pero vamos, que si no fuese el Joker, sería una buena película igual, vendería menos seguramente, y por eso es el Joker. Al menos me gustó, pero no me cuadra el cómo es que mientras Batman era un niño, el Joker estaba entre cuarentón y treintañero. Dijo el director, que esto ya lo hemos comentado aquí, que a lo mejor su idea, o sea, que a lo mejor este Joker, ¿no? El de Joaquín Fenicio, no es el Joker de Batman, sino que es alguien que es como, o sea, según dijo él, como que en este universo este es el Joker original. Y el Joker se me ve muy mal, ¿no? ¿Por qué de repente se me ve mal? No sé. Y el Joker de Batman es como alguien que se ha basado en él. ¿Sabes? O sea, que este es el Joker original. O sea, bueno, de hecho este no se cae en una piscina de ácido ni nada de eso. Entonces eso, como que este es un Joker, pero es un Joker distinto al de Batman. Básicamente. Sí, porque ahí Batman es un niño. O sea, Bruce Wayne. Yo vi que el contrato del Disney y Sony era Spider-Man 3 y un campo en peli importante. Yo eso, yo había escuchado que era más extenso el contrato. Pero vamos, que si no, ya lo extenderán más adelante. Que Disney tiene dinero. ¿Cuál es el top de Jokers en el cine? No me he visto la mayoría de Jokers. No he visto al de Resplandor, ¿no? Jack Nicholson creo que ha hecho de Joker. Mark Hamill también ha hecho de Joker. De Jared Ledger. Me lo he visto, pero a ver, yo no sé, es que no lo sé, es que no he visto el resto de Jokers, sinceramente. Este es muy muy buen Joker, Jared Ledger es un Joker maravilloso, Jared Leto no me acuerdo de él, así que no existe. Y del resto es que no los he visto, entonces no sé decirte.
Yo no me he visto la peli, pero me habré visto como el 60% de la peli en imágenes haciendo referencia a esta sociedad en la que vivimos. Nada, pero los memes. Quitando los memes de. Bueno, no voy a decir. Pero en general, los memes creo que no han hecho mucho spoiler. Vamos, los que he visto yo. O sea, no han sido como los memes de Infinity War, que era spoiler al día siguiente. Se sabe que en los cómics el Joker ha sido más de una persona. Sí, también. Pero eso, como que este es como el concepto original de esos Jokers que podrían venir después. De hecho, eso, no sé quién me lo decía, creo que me dijo un compañero aquí, que el Joker nunca se sabía quién era realmente o algo así, y que este sabemos quién es, sabemos su nombre, sabemos todo. No sé, eso, tampoco soy. No me he leído muchos cómics de DC, ni de Marvel tampoco. En los nuevos DC, en los 1952, hay tres Jokers, así que no es muy loco pensar que hay más de uno. Sí, eso, pero el concepto no es que sea un Joker más, sino que es como el Joker original. El que crea el concepto de Joker y el resto se lo copia, entre comillas. El Joker en sí es una idea más que un personaje, sí, totalmente. El Joker versión alfa, alias el bromas, el jajas, vuelve a una sociedad. Hola, Denise Ewe. Hola, muy buenas. ¿De qué estamos hablando? Ahora mismo estamos hablando del Joker. Bueno, de superhéroes en general. Pero bueno, hemos hablado un poquito de todo, la verdad. Que habrá que ir cortando. Que ya llevamos una horita aquí. Buenas, Alejandro. Porque veo que sos de Joker y eso me gusta. Sí, eso. Has llegado un poquito, yo creo que cerrando, pero sí, has llegado. ¿Qué te pareció como Joker Joaquín? Joaquín. Me quedo con la impresión de que seguía siendo Arthur más que el Joker. Como que le falta un poco aún. A ver, es que. A ver, es que el Joker es Arthur realmente. O sea, en la película del Joker. Es verdad que no tiene algún momento muy. Es que. A ver. Es que es un Joker en construcción. Es un Joker que está empezando a darse cuenta de que existe. De que está empezando a darse cuenta de que es relevante. De que está empezando a darse cuenta de que realmente puede marcar una diferencia en la sociedad. Entonces, hay una diferencia muy clara entre el Arthur sin el Joker, que es el principio de la película, ¿no? El Arthur medicado, el Arthur que se contiene, el Arthur que intenta disimular la enfermedad mental que tiene, y el Arthur del final de la película, que ya es cuando el Joker le come, entre comillas, que ya no está medicado, ya la actuación de Joaquín cambia totalmente durante la película, es una maravilla verlo. Entonces me parece un muy buen Joker. Eso, entiendo la queja de que no es tan Joker como Jared Ledger, a lo mejor, en plan de que de lo que hace, ¿no? Realmente. Pero es que eso es un concepto Joker distinto. Esto es un concepto de Joker que nace. Jared Ledger es un concepto de, no, de Joker que ya está en su punto máximo y toma la puta ciudad porque le da la puta gana. Entonces, a mí me ha gustado mucho. Y de hecho, si le dan el Oscar a mejor actor, me parecería perfecto. No creo que se lo den, pero si se lo dan, yo encantado. Yo no, ni una palabra en contra. Pero la peli del Jocoso no iba a ser una película única. En principio, sí, en principio se supone que iba a ser como una película aparte, que no iba a tener nada que ver con el universo cinematográfico de Sony, y ya. Pero como ha funcionado tan, 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 tan rematadamente bien, no digo yo que se lo replanteen. Porque aquí hay panoja. Pero sí, en principio la idea era una película aparte y ya está. Si fueras director de un juego grande, ¿en qué te centrarías más? ¿En gráficos, gameplay, historia? A ver, creo que cualquiera que me conozca y que vea mi canal sabe que yo me centraría en un lore de la hostia, escondido. Sí, historia. Creo que yo sería historia, a full, además. Eso, mi canal es un fiel reflejo de ello. El Joker en realidad no existe, son los papas. A mí esas decisiones que me tiro sinceramente se me hicieron muy Joker. Mi parte favorita es el crítico y descubre la historia de su madre. No, no hagamos spoilers, que a lo mejor hay gente que no lo ha visto. Que bueno, eso no es spoiler, pero por si seguimos hablando por ese tema. Lo de que haya múltiples Jokers me extraña, pero me atrae. Bueno, pero eso se ha hecho siempre. O sea, sobre todo creo que en DC, ¿no? Se ha hecho mucho. O sea, sé que ha habido varios Batman, ¿no? Ha habido varios Robin, ha habido varios Jokers. Así que, no sé.
Es una manera de ir cambiando el personaje sin necesariamente hacerte un multiverso a base. Es el superhéroe es el mismo, pero el personaje es diferente. O el villano es el mismo, pero el personaje es diferente. Puede ser que le faltó algo más grande en plan lo que hace Joker en Killing Joke para decir este señor es el Joker. Pero vamos, yo creo que está encaminado a eso. Sí, o sea, yo creo que si hacen una secuela, que también dijeron que no lo descartaban, ahora que ha ido tan bien, y la harán, yo creo que la van a hacer, iba a ser peor que esta. Ahí sí será un Joker más grandioso, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué me veo tan mal? Al menos no tengo la, creo, pero. Por lo menos estamos de acuerdo que el peor Joker es el que salió en Escuadrón Suicida. Ese man parecía más un Leto. Sí, Jared Leto. Encima dicen que Jared Leto fue un gilipollas en el doblaje. O sea, en el doblaje no, perdón. En el rodaje. O sea, que tenía como un método de actuación que decía que él se está metiendo en el personaje y que, por ejemplo, la que hacía de Harley Quinn, en la vida real, le debió mandar una rata muerta por correo y que debía pasarse por el set de doblaje, no, joder, de rodaje, puteando a todo Cristo. Porque decía que es que se estaba metiendo en el personaje. O sea que, no sé. Yo solo digo, yo que llevo una semana diciendo que Arthur Affleck, Arturo Cereal. Yo salí fascinado y mira que soy fan de cómics, pero vi muchos del mismo palo enfadados. A mí me ha gustado mucho la peli del Joker. O sea, la recomiendo. Entiendo que tampoco es una película para todos, es una película un poco tirando a desagradable y tal, pero. Universo cinematográfico de Sony. De DC. De DC. ¿Me habéis entendido? O bueno, si me estás preguntando que si existe el de Sony existe. O quieren hacerlo, vamos. En principio la idea era hacerlo. Ya han dicho que van a tener segunda parte y hay quien dice que podría hasta tener su propio Batman. Pues eso, al final el dinero ha creado una segunda parte y a lo mejor termina haciendo un universo cinematográfico de DC a partir de esta peli. Como van a hacer, o sea, como se supone que ya están haciendo un soft reboot, tampoco creo que impactase tanto. Pero bueno, el tema es eso, que Joaquin Phoenix es un poco mayor y Batman un poquito joven en esa peli. Pero bueno, otro Joker. La pregunta en realidad es, ¿el jajas para el más? Ojalá. Se acerca ahí a Mario y le hace. Sí, Jared Leto tiene pinta que está como una cabra. A mí lo único que no me gustó fue el final, me pareció surrealista. No diré nada. A mí sí me gustó el final. No sé. Ah, bueno, dices el final, final, final. Si es el final, 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 te entiendo lo que dices. Lo que pasa en DC es que Batman ha accedido a un conocimiento mágico chachihuay de la muerte y ha deseado saber quién es el Joker y descubrió que hay más de uno. Las etapas en las que era más sádico no eran las mismas que las originales, las de Killing Joke, por ejemplo. No sé, la verdad es que sí me molaría meterme en tema cómics, pero lo veo muy amplio ahora mismo. Y tampoco tengo tanto dinero. Entonces, no sé. La verdad es que me da un poco de pena. He visto tu anuncio para que ganes dinero. Ya me puedes dar las gracias. No he puesto ningún anuncio. Pero gracias. Universo cinematográfico de películas de menos presupuesto. ¿Qué le pasó? Se quedó. A veces tengo un poco de lag porque el ordenador no da para más. Así que si veis algo de lag, no os preocupéis que es normal. ¿Y si el Batman del nuevo Joker es el padre de Bruce Wayne? Te puedo. No te voy a hacer ningún spoiler, pero. Spoiler. A ver, es un spoiler que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero spoiler. Las cosas surrealistas bien podrían ser alucinaciones, básicamente. Sí y no, o sea. Fue algo muy guay cuando te empiezan a meter el tema de las alucinaciones y al final dices, hostia, pues toda la película podría ser una alucinación. Pero todo el final, final de la película te da a entender que no, que todo eso ocurre de verdad. Pero sí, hubiese estado muy guay ese plot twist, pero creo que no. No fueron tan valientes de tirar por ahí. Si quieres meterte en cómics de DC, empieza por Asilo Arkham o Watchmen. Es que el tema es que me gustaría antes de meterme en DC, meterme en Marvel. Pero también lo veo complicado.
No estamos para flashpoints, lamentablemente. No tienes dinero, recurre a la piratería. No, 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 no. Aquí todo pagado. ¿Dónde está? Aquí todo pagado, todo original. Todo pagado. Y el Pokémon, cuando me llegue, pagado. Y original. Y el Luigi's Mansion, si me llegase, pagado. Que no me va a llegar porque no, en principio no lo voy a comprar, pero. Twitch te pone anuncios aunque no lo ponga el streamer. Sí, pero es al entrar, ¿no? O sea, yo si quiero puedo meter ahora un anuncio, pero no lo voy a hacer. Tengo visita, así que solo me paso a saludar y luego veo esto en diferido. Pues nada, Roltas, un saludo. Luego nos vemos entonces. Hola, Roltas del futuro, ¿qué tal estás? Yo me tengo que ir hasta. Chao, Luis. Nada, sí, yo también cortaré ya, que tengo la garganta ya un poco. Habrá que hacer la raid de siempre para pasarnos por el canal de alguien y. ¿Cómo olvidar cuando el Jajas mata a Iron Man y Pikachu baila a Fortnite? Venga, vamos a ir buscando a quién podemos hacer una raid. ¿Tenéis alguna recomendación sobre quién hacerle raid? A ver, voy a ir buscando. Voy a ponerme los cascos. Si tenéis recomendación sobre a quién hacer raid, voy a quitar la YouTube. Uy, Nintendo. Uy, se me ha quitado el Pokémon. A lo mejor me cae copyright. A ver, ¿quién está? No, canal no. Está Hoothoot, pero a Hoothoot ya le hice raid el otro día. Y está Felipe, pero Felipe no necesita una raid. Así que. Si no, decidme un juego y buscamos a alguien que esté jugando ese juego y le hacemos una raid. Detrás del futuro, Hello There, Flood. A ver, decidme un juego. Venga, vamos a buscar. Harry Potter. Ya que hemos hablado de Harry Potter. Harry Potter y la Cámara de Secretos, venga. Madre mía. Hay gente jugando, pero. Pero son rusos. Vale, creo que no. A ver. Harry Potter. Piedra filosofal. Alemán e inglés. No hay españoles por ningún lado. COD Mobile. Si está jugando al COD Mobile, no puede ver el chat. Minecraft. Han hablado de Harry Potter. Hemos estado hablando de los juegos de Harry Potter. Un poquito. Pero casi nada. Vicio One More Time. A ver. ¿Quién es ese? Ay, pero tiene. Pero este es grandecillo. Este no necesita la. Estoy hablando de. Si puede ser un streamer pequeño, mejor. Para alguien que realmente la raid le ayude, no alguien que tiene 200 espectadores y yo le voy a mandar 20. Ni eso, porque iremos al final 15 seguramente. A ver, vamos a buscar canales. Comunidades más pequeñas. Mira, que hay uno jugando a Pokémon. A ver. Frankuslop. A Pokémon Esmeralda. Y tiene 9 personas aquí. A ver, si me contesta. Madre mía, los anuncios, tío. Vamos. A ver, vale, este se queda en posible pause. ¿Qué más me habéis pasado? Sirge. A ver, Santi Busha. ¿Quién es ese? Ay, mira, este tiene cámara. Ay, 27 también tiene más gente que yo. Tampoco le va a ser. Tiene verificado. Gente pequeña. A ver, señor EU Master. Está jugando en Minecraft. 23 espectadores. No. Kiara Fey. 32 espectadores. Nada, vamos a por el Francus López este. Yo creo. Sí, está jugando a Pokémon. No, no está jugando a Pokémon Esmeralda. Esto es un. No, no sé a qué está jugando. Es un algo de RPG Maker, yo creo. Voy a saludarle, voy a ponerle hola. A ver qué me dice.
Si me contesta, se la hacemos a este. Madre mía, que llegamos en momento. Venga, va. Vamos a hacerle raíz a este señor. Pues nada, gente. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un directo muy, muy divertido. Hemos hablado un montón de cosas. Y nos vemos seguramente el lunes o mañana incluso. Que haré algún directillo más. Así que. Nada, ponedle muchos Viva Jerry ahí en el chat, ¿eh? Unos cuantos ahí, Viva Jerry. Vamos a poner Viva Jerry. Sigue el Twitch. Pokémon meo.